¡Hola, mis valientes! Hoy estoy aquí para aclarar una duda bastante habitual. ¿Quemar calorías es lo mismo que quemar grasa? ¿Tú qué crees? Pues atento, que hoy voy a acabar con esta duda de una vez por todas. ¡Allá vamos! Es muy normal creer que la quema de calorías es sinónimo de quemar grasa. Pero ¿esto es verdad? ¿O es un error tratarlos como sinónimos? Lo cierto es que quemar calorías no tiene por qué estar relacionado con quemar grasa. Para poder entender bien la diferencia entre quemar calorías y quemar grasa, vamos a ver qué significa cada cosa, ya que las dos forman parte del proceso de pérdida de peso y del mantenimiento de la forma física, así que veamos. Para explicarlo de una forma sencilla, podemos decir que las calorías son el combustible que nuestro cuerpo tiene. Es decir, es la energía que hemos conseguido a través de los alimentos para poder realizar todas las acciones del día a día. Mientras que la grasa son las calorías que sobran de tu organismo porque no las has utilizado, no has utilizado esas calorías como combustible. Las grasas son como si fueran la reserva. ¿Y qué es lo que ocurre con nuestro cuerpo en un día con las calorías y las grasas? Bueno, pues en un día, las calorías que quemamos haciendo ejercicio más el resto de nuestras actividades del día a día, si eso es superior a las calorías que comemos, entonces vamos a quemar grasa corporal. Pero, por el contrario, si en un día las calorías que quemamos haciendo ejercicio más las calorías que quemamos con el resto de cosas de nuestro día a día, como el trabajo, las cosas de casa, es menor o igual a las calorías que ingerimos, entonces ocurre lo contrario, solamente quemamos calorías, ahí no estamos quemando grasas. Es más, vamos a acumular calorías en la reserva y eso puede acabar convirtiéndose en una acumulación de grasa corporal. Cuando realizas una actividad física, sea la que sea, siempre estás quemando calorías. Bueno, simplemente por vivir ya las estarías quemando. Pero eso no garantiza la quema de grasa. Quemar calorías no es lo mismo que quemar grasa. Nuestro cuerpo consigue las calorías que necesita a través de la alimentación. Esas calorías nos van a dar la energía que necesitamos para realizar todas las funciones que tenemos que hacer día a día. Se necesita energía para cosas tan básicas como respirar, bombear la sangre del cuerpo, regenerar tejidos, digerir los alimentos que hemos comido previamente o incluso pensar. Para todo eso necesitamos las calorías. Pero claro, si tomamos más calorías, nuestro cuerpo puede reaccionar de tres formas diferentes. Las puede utilizar para construir músculos más grandes, siempre que entrenes duro y hagas ejercicios de fuerza. También las puede utilizar como fuente de energía para nuestras actividades del día a día. Por ejemplo, si corres, notarás un plus de energía en tus carreras. O, en el peor de los casos, las puede almacenar en forma de grasa. ¿Te pasas el día sentado? Pues ya sabes dónde van a ir esas calorías extra que no consumes. Así que espero que te haya quedado muy clarito y que ya a estas alturas sepas que quemar grasas no es lo mismo que quemar calorías. Como ves, quemar calorías no siempre implica quemar grasas. Y en el vídeo de hoy quiero aprovechar para saludar a María José Salamanca de Chile y a Agustín Arroyo y Rocío Robles Serrano de México. ¡Hola, chicos! Espero que mi vídeo de hoy te haya gustado. Si te ha gustado, por favor, dale un like y compártelo, que eso me ayuda un montón. Y recuerda que yo ya te estoy esperando en el próximo vídeo. No faltes. ¡Mua! Bye, bye.